Especialistas en salud alertaron sobre la necesidad de diagnosticar a las personas con problemas de salud mental, pues se estima que en México 3.6 millones de personas adultas padecen depresión. Sin embargo, otros datos indican que la prevalencia de esta condición es de 32.6%, de la cual 14% es depresión mayor y 18.5% es depresión menor. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, aproximadamente 15% de las personas mayores de 12 años ya han experimentado síntomas de depresión en algún momento de su vida, por lo que es importante estar atentos a las señales de alerta. La depresión infantil y en adultos comparten síntomas como la anhedonia, que es la pérdida del interés o el gusto en las actividades que normalmente consideramos agradables. Tristeza, sentimientos de culpa, baja autoestima, aumento o pérdida del sueño, aumento o pérdida del apetito, cansancio, entre otros, señaló la doctora Dara Fuentes, directora médica de Teva México. Añadió que no solo es importante la detección, sino también acceder al tratamiento oportuno y efectivo, que es clave en la lucha contra la depresión. Hoy en día existen genéricos de calidad que buscan garantizar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Es importante comentar que las personas también enfrentan el estigma asociado con la atención psicológica o psiquiátrica, algo con lo que crecieron generaciones pasadas, y aunado a esto, el desconocimiento general sobre los tratamientos y medicamentos disponibles dificulta el acceso a ellos, lo que provoca que aproximadamente 75% de las personas con depresión en países de bajos recursos o en desarrollo no reciben tratamiento alguno. No atender los problemas de salud mental puede desencadenar graves consecuencias, reduciendo la calidad de vida, afectando relaciones interpersonales, disminuyendo el desempeño laboral e incluso desencadenando otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con trastornos mentales graves tienen una esperanza de vida entre 10 y 20 años menor que la población en general. Por ello, es crucial desestigmatizar y reconocer la importancia de una atención psicológica de calidad en nuestro país.